Bueno, estamos con Daniela Mesia, ella es coordinadora de la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín. Daniela, para hablar de un programa denominado ProSane, un programa que se lleva a cabo y que tiene ¿qué características? Bueno, buen día. Es un programa que llevamos en conjunto el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y, bueno, se hace todos los años. Es recordarle un poco a los papás y a los docentes con qué se van a encontrar. Bien. Es un programa que nosotros visitamos los colegios. No todos, pero tratamos de ir a la mayoría y hacemos control de los niños, siempre con la autorización del papá. El papá va a ver que le va a llegar una planilla explicando lo que vamos a hacer y donde ellos dan su autorización o no para la realización del examen. No es nada del otro mundo, simplemente ver que los chicos estén sanos y nosotros poder actuar en base a eso. Se le pide a los papás que completen los antecedentes de los niños y después, bueno, es controlar las vacunas, controlar la vista, controlar la audición, hacer un control un poco general de la salud de los chicos y ver el peso, la talla, ver un poco también dónde estamos parados y en base a eso después avanzamos para trabajar en promoción de la salud, prevención de enfermedades. Y encontramos muchos chicos que a veces no tienen los controles de todos los años o se encuentran muchas caries. Es importante que los chicos vayan al dentista, concurre un dentista al colegio, los revisa, encontramos caries y bueno, después hacemos ese seguimiento, que ese chiquito se controle. Hemos encontrado también muchos casos de obesidad infantil. O sea, siempre es importante el tema de la alimentación. Entonces después volvemos a ir al curso, les contamos a los nenes lo que es comer sano, lo importante que es la actividad física. Y bueno, eso nos ayuda a trabajar y a saber también cómo está la población de Junín y ayudarlos a ellos a que puedan estar mejor. Este año vamos a visitar también alguna secundaria, algún jardín, para ver cómo están también nuestros adolescentes, que nos interesan y mucho, y los chiquitos de jardín, que por ahí los agarramos un poquito más chicos y cómo empezamos a trabajar. Y bueno, y aprovechar siempre para lo que surja en el curso, porque surgen dudas de los chicos, de las señoritas, aprovechamos a enseñar lavado de manos, cosas sencillas, pero que estamos olvidando un poquito, y son muy importantes. Hay todo un trabajo posterior de seguimiento, las planillas vuelven acá a la secretaría, nosotros miramos cada cosa, seguimos cada caso que haya algún problema, vemos que ese chiquito que tiene una caries, esa caries se solucione, vemos que el que no tenía vacunas, quizás en el momento no tenía la autorización del papá para colocárselas en la escuela. No importa, vamos, hablamos con el papá en la casa, los buscamos, cada equipo de salud de los distintos CAPS se acerca y esos chiquitos quedan con un seguimiento. Lo mismo que los problemas que se encuentren, vamos, tratamos de dar charlas en el colegio, de buscar una solución cuando son problemas muy en común, de un mismo grupo, tratamos de hacer promoción de la salud. Bueno, y aprovechamos para recordarle a los papás que ese día tienen que llevar la planilla que nosotros les enviamos, firmada con la autorización, la libreta sanitaria para poder controlar que los chicos tengan las vacunas y pueden aprovechar la ocasión para llevar la libreta de la asignación universal porque ya se les va a hacer ese control, así que pueden volver a casa con la libreta firmada. Después con eso van a ANSES y bueno, siguen todos los trámites que ellos ya saben, pero bueno, saltean esta ida a la salita y se hace directamente en la escuela.